Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el día de hoy nos encontramos en Xico, Veracruz, el pueblo mágico, una cultura muy importante que hay en nuestro país, pero también su gastronomía va encaminado a algo mágico. Estamos en un lugar con mucha tradición, un restaurante que se llama el Mesón Xiqueño, el cual nosotros vamos a conocer esta gastronomía, sus platillos especiales. Así que los invitamos para que nos sigan a continuación. Vamos a conocer este restaurante. De nuestro medio de comunicación. Platícanos un poquito del restaurante. Bueno, pues les quiero decir que han llegado al mejor restaurante de Xico. Es un restaurante tradicional de más de 30 años de servicio aquí en Xico. El restaurante Mesón Xiqueño conserva lo que es la gastronomía que identifica al pueblo de Xico. Xico tiene esencia y patrimonio gastronómico, lo cual lo caracteriza de cualquier municipio de aquí de la zona centro del estado, caracterizado principalmente por su mole. Entonces, sean bienvenidos al restaurante, les hemos preparado unos platillos, una degustación, una presentación para que sus cámaras puedan ver cómo preparamos nuestros platillos, lo que es el pipián también, que es otro mole que preparemos aquí, y uno que otro licor, que también Xico se caracteriza por sus licores. Licores tradicionales del pueblo mágico de Xico. Y de hecho, Jaciel, pues ya a nosotros nos está dando un poquito de hambre, ya son aproximadamente las 3 de la tarde. Sabemos que Xico es un lugar mágico, también su gastronomía, pues vamos a conocer el día de hoy. Pero sí, platícanos algunos platillos que ustedes tengan especialidades de este lugar. Adelante, don vamos a conocerlos, acompáñenos. Les estábamos explicando acerca de los platillos que tenemos en el restaurante. Antes de esto, yo quisiera hacer mención de algo muy importante. El restaurante Mesón Xiqueño, en tiempos atrás, estamos hablando de hace unos 15 años atrás, tuvo una mención honorífica en el periódico New York Times por tener particularidad en su gastronomía. Los platillos que son hechos aquí en el restaurante son hechos de manera artesanal tradicional, no tienen conservadores, no tienen colorantes, lo cual hace que nuestra cocina sea muy típica. Vino una personalidad que colabora en ese periódico de talla internacional y tuvo una mención en el idioma inglés en ese periódico y mencionó acerca de la particularidad que tenemos en nuestros platillos. Otro aspecto muy importante es que tenemos el choneque xiqueño. Y el choneque xiqueño es un platillo típico de Xico, es una hierba aromática que tiene un sabor diferente al epazote, al cilantro o a la que le llaman hierba santa. Se cocina básicamente en frijoles de olla, bolitas de masa y la hojita de choneque, que es la que le da el sabor. La revista México Desconocido hizo una mención en que el restaurante Mesón Xiqueño fue el primer restaurante hace más de 30 años en poner en una carta, no que nosotros creamos el platillo, no, ese es un platillo de antaño, pero fue el primer restaurante en ponerlo en una carta para comercializarlo a la gente que venía a turistear o a consumir los productos de Xico. Ahora ya se ha vuelto parte de las cartas de cualquier restaurante en Xico, y que bueno, pues si gustas, mira, este es el platillo choneque xiqueño. Choneque significa en forma de corazón, es una palabra en náhuatl. Son los frijoles de olla, orejitas de masa y la hierba euquelite choneque. Tenemos de este lado una exquisita longaniza que es preparada también aquí en casa. Es una longaniza a granel, no es comercial. Está adobada con productos también naturales, acompañada por unos exquisitos frijoles refritos. Y pues bueno, el plato principal de Xico, que caracterizado ya a nivel nacional y a nivel internacional, el mole tradicional de Xico. Es un mole negro manchamantel que normalmente se sirve con pollo, pero también puede ser acompañado con res, con cerdo. Es un mole dulce, no es picoso. Como no es muy condimentado, es de muy fácil digestión, lo cual no hace que caiga pesado al paladar de las personas. Y pues bueno, es una exquisitez. Ahora ya
Jico ya lo comercializa a nivel internacional en tiendas y en cadenas de talla ya nacional. Y pues bueno, aquí en el restaurante lo pueden consumir sin necesidad de conservadores ni colorantes. Es un producto típico. Y bueno, mira aquí, de hecho está un molcajete que tiene la canela, que también es un elemento que lleva el mole. Chiles guajillos, chiles anchos. Tenemos también de este lado el queso asado de cabra. Es un queso que se produce en las zonas altas del municipio de Jico. Es un queso hecho de forma también artesanal por las localidades o comunidades de Jico. Y bueno, aquí en el restaurante lo vendemos asado, a las finas hierbas. Y tenemos ya pues también este otro platillo que caracteriza, que ha gustado mucho, mucho, es el pipián, es otro mole. Es hecho de la pepita, de la calabaza, y pues es una exquisitez. Digo, lástima que las personas que están viendo esta publicación no puedan oler lo que está despidiendo estos platillos, pero realmente es un placer al paladar poder degustar los platillos que ofrece el restaurante, lo cual, Daniel, yo agradezco a tu medio que vengan a publicitar, ¿verdad?, este restaurante familiar. Aquí han venido gente, hemos tenido comensales europeos, americanos, sobre todo lo que es la zona centro del estado, del país. Han venido al restaurante Mesón Jiqueño, es una casa antigua, como hace rato les explicaba. Tenemos vigas que datan de 100 años de antigüedad, muebles como este ropero mexicano que tiene más de 150 años de antigüedad. Entonces, lo que es también típico y característico de aquí del restaurante, tenemos un piso antiguo también que no, pues por las instituciones que acreditan las construcciones antiguas no nos permiten cambiarlo, pero es un piso antiguo que no necesita de modernidad. Entonces, y de hecho, Jaciel, nosotros ahorita que entramos aquí a este lugar, el olor a madera, sí, fíjate que las vigas tienen más de 100 años y siguen conservando su olor de madera. No es un olor de humedad, sino es un olor de madera antigua. Y pues bueno, la verdad vale la pena venir a este restaurante. Les vuelvo a repetir, ya son más de 30 años de trayectoria, 30 años de experiencia, y pues hemos trascendido ya también las fronteras. Han venido aquí a grabar pues para publicaciones extranjeras de gastronomía mexicana y han escogido el restaurante por conservar la originalidad de los platillos de la cocina de antaño de Jico, que es muy, muy, muy particular. Digo, un dato que les quisiera comentar a ustedes es de que, por ejemplo, en restaurantes de Jalapa, de la zona puerto de Veracruz, en Coatepec mismo, en las cartas de los restaurantes cuando quieren vender mole, acreditan ahí mole de Jico. O quieren vender pan de Jico, porque saben que la calidad que manejamos aquí en el municipio, en el pueblo mágico de Jico, es 100% recomendable. Y pues bueno, aquí estaremos para recibirlos y que se agasajen con nuestros platillos.